Bueno, hijos, bienvenidos. Se acabó la vagancia, muchachos. Ahí está habilitada la asistencia, hijitos. Estoy esperando a ver si llega más gentecita, pero no nos va a tocar arrancar pelados. Tengo 25 conectaditos, con eso es suficiente. Asegúrense, pues, que todos tengan la asistencia diligenciada, muchachos. Y vamos a arrancar esta vaina. Voy a poner aquí esta vaina a compartir para chismosearles. Oye, pues, hijitos. Por aquí. Tengo una carpetica que estaba utilizando. Es una. Lo que hicimos en el proyecto de pedidos. Listo. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Listo. ¿Por qué? Vamos a hacer el tema de. Ya hicimos el tema de mensajería de correos electrónicos, ya ciframos la contraseña, ya generamos la contraseña, ya la ciframos, ya enviamos el correo por allá a la persona pues que creamos. Eso está listo. Entonces vamos a hacer el tema de autenticación y autorización. Listo. Es para eso, por aquí tengo la carpetica. Yo voy a abrir aquí mi Visual Studio Code. Profe, Bien yo tengo un chévere. pequeño problema con ese servidor al momento de enviar de Postman para la base. Bueno, hijito, ¿qué le dijo el tutor? Porque como la clase tengo el No, tiempo pues también que medio como solo es una chino. tutoría por Pero hay tres tutores chino. Ahí está el de... tutor normal y hay otros dos tutores, el transversal y el No, otra okay. vaina ahí. Ahora reviso con el tutorial entonces. Sí. No, ¿Cuáles son vamos a los tutoriales? hacerle un momentico. Si está complejo, chinito, tenemos que dejarlo porque si no, no alcanzamos a hacer el trabajo de hoy, que es Vale, yo creo bastante que no bueno. es complejo porque ya tengo, yo le revisé todo. Está bien la conexión con el Mongo. Tengo bien Listo, el levante la mano código. ahí, Cristian, chino. Ya. ¿Perdón? Levante la mano ahí para yo darle a compartir, porque es que, Listo. mano, tenemos el tiempo súper medido. Sí. Vamos a pillar a. Hoy es un voleo, el hijo de mi chica, para alcanzar a acabar todo eso. Porque hoy tenemos que dejar listo esta vaina. Esto es lo que ustedes van a entregar como sprint, muchachos. Entonces lo vamos a hacer en el de pedidos y ustedes lo tienen que hacer en el de la mascotica. Comparta ahí, pues, parcero. Dicen que ya está, ya estoy capaz, ya estoy capaz. Cristian Calvache, ¿cierto? Ahí todavía no está compartiendo, Cristian. Bueno, ponga su grande hermano, por favor. Listo, a ver. Verán, Bueno, muy entonces bien. vamos Bueno. a cargar las variables. No hay problema. Cargamos la parte de acá. Tampoco hay problema. Listo. Vamos para acá. Vamos a hacer el pedido. Listo, npm. Normal. Listo. Corre bien. Está, no ha habido problema. Espere que le compile a ver si sí le prende el servidor, chinito. Mientras que salga Postman. Sí, mire, está claro. Ah, este Listo, es el muy bien. error de acá. Ah, ese mismo error me salía. Listo, dice que tiene una mala autenticación. ¿Dónde se hizo una mala autenticación? Tiene que ser que le quedó malo algo en el data source. Ahora el data source. En la carpeta Data Sources, ese MongoDB Data Source. Eche para arriba para ver dónde pegó usted la cadena de conexión, chino. Listo. Aquí no, aquí va la base, dijo, ¿no?
Hay algo mal, ahí tiene algo malo, chino. Es el error es ahí, chinito. Dice, sí, entonces continúe y ya reviso. Primero ya sé dónde es el error. Listo, chinazo, vale, pues. Después ya me Oye. apoyo del doctor. Listo, hijo. Bueno, pilas pues, muchachos. Vamos a mirar primero, entendamos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a trabajar el servicio de autenticación y de autorización. Listo. En la parte de backend, obviamente. Porque, pues es, digamos que parte de los requisitos que los diferentes tipos de usuarios tengan diferentes tipos de acceso, ¿cierto? El administrador va a tener acceso a unas cosas, el cliente va a tener acceso a otras, el asesor va a tener acceso a otras, no hay qué vaina. Entonces vamos a hacer esa partecita. Entonces acuérdense que hay autenticación y hay autorización, ¿cierto? La autenticación es cuando yo pongo mi usuario y contraseña y por allá se verifica en una tabla que efectivamente ese usuario exista, ¿cierto? Esa es la autenticación. Y la autorización es, una vez que estoy autenticado, a qué partes del sistema tengo acceso, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy, pero lo vamos a hacer en el de pedidos y ustedes lo van a hacer en el de mascotas. La semana pasada hicimos el trabajo de loopback, lo hicimos en el de mascotas, ¿vale? Lo hicimos aquí en la clase. Pero eso no es la idea porque pues ese es el sprint de ustedes, ¿cierto? Entonces, ahorita, con lo que veamos hoy, en el de pedidos, ustedes lo hacen en el de mascotas para que les quede listo. Muy bien, entonces, dicho esa vaina, voy a compartir nuevamente aquí bien chévere. Listo, entonces, miren, tengo por aquí mi proyectico de pedidos, lo tengo en esta carpeta, Packeting, se llama Backend Pedidos, y lo voy a vaciar aquí en el Visual, Packeting, my madre. Para que me lo abra. Bueno, ahí ya lo abrió. Vamos a verificar que efectivamente esta sea una versión. Por allá en controles, vamos a mirar el Persona Controller a ver si este sistema que tiene toda esa vaina. Efectivamente, ya tiene lo de la Authentication Service. Persona Controller ya tiene el servicio y por allá abajo ya tiene lo de notificaciones. Lista la vuelta. Ese está completo. Muy bien, y voy a mirar por allá en los servicios. Vamos a pillar a ver, en los servicios habíamos creado dos metoditos en el de autenticación. Uno que era generar clave y otro que era cifrar clave. Lista la vuelta. Entonces, pille pues muchachos, aquí vamos a instalar unos paqueticos que nos van a ayudar a hacer todo ese tema de autenticación y autorización. ¿Vale? Porque nuestra persona aquí tiene una clave y tiene un usuario. Listo, el usuario va a ser el correo electrónico y la clave va a ser pues la clave que tenga ahí, pero ya la vamos a cifrar. Listo, cuando la estamos guardando en la tabla, si ustedes se acuerdan por allá en Persona Controller, antes de guardarla en la tabla, nosotros la ponemos, la ciframos, ¿sí? Primero generamos una clave, después la ciframos y esa es la que le asignamos a la persona. Persona.clave le asignamos esa clave cifrada y después de eso es que ya creamos la persona en el repositorio de personas. Eso es lo que estamos haciendo. Listo. Entonces, en el repositorio de personas, por allá en la base de datos en Mongo, la información que tenemos de la clave ya está cifrada. Listo. Eso hay que tenerlo en cuenta para que pues, entendamos cómo es que funciona la cosa. Entonces, en el servicio de autenticación, vamos a hacer un par de cositas más. Voy a poner esto un poquito más grandecito ahí. Listo. Vamos a crear dentro del método constructor. Mire, aquí él cuando genera este código, él le pone a uno un comentario ahí que dice constructor y dice agregue las inyecciones ahí para inyectar parámetros. Listo, esa vaina es lo que vamos a hacer ahorita. Listo, entonces ahí en el constructor, justo en el constructor, vamos a agregar las inyecciones. Vamos a necesitar varias cositas aquí. Listo. Estas son, aquí vamos a poner las inyecciones. Listo. Pilas, pues, estamos en Authentication Services. ¿Vale? Ahí está. Entonces, dentro del constructor vamos a empezar a inyectar un par de cositas. Vamos a inyectar repositorio. Vamos a poner este con chiquito. Repositorio. Véanlo, aquí está. Listo. ¿Y cuál repositorio? El de persona repositorio. Persona repositorio. Píllenlo aquí.
Listo. Es importante que lo hagamos desde ahí. Mire, ponemos arroba repositorio y escogemos el persona repositorio. Paquete. Cuando hacemos eso, él nos genera este import. Por eso es importante hacerlo desde ahí, muchachos. Acuérdense que si uno escribe eso con código uno mismo, eso que está ahí en la línea 3, él a veces no lo reconoce. Esto es resabiadito como Valentina. Listo. Entonces ya inyectamos repositorio y aquí le vamos a decir que esa vaina es un public. Persona repository. Persona repository. ¿Sí? Y le decimos que eso es del tipo persona repository. Bueno, aquí. Yo voy a tratar de irme despacio, pero tampoco tan despacio, muchachos. Listo, para que alcancemos a hacer toda esta vaina. Entonces, inyectamos el repositorio. Ahí donde nos dejó pues la instruccioncita, mire que eso estaba ahí masticadito. Arroba repositorio y persona repositorio, ¿cierto? Y le digo que public persona repositorio va a ser un persona repositorio. Ahí nos quedó lista la inyección. ¿Para qué? Para que podamos aquí trabajar con lo que tiene el repositorio de persona. ¿Listo? Suavena. Y de una vez, pille pues, de una vez voy a abrir una terminal para que instalemos una vaina que vamos a necesitar que se llama JSON Web Token. Voy a venirme para acá para una pestañita de GitBash. Yo se los voy a pegar ahí ahorita, ya en un segundito. No se les olvide diligenciar la asistencia, que llegó un montón de gentecita tarde ahí, muchachos. Y las pese. npm. Y de install, acuérdense, install. Yo puedo escribir install. ¿Sí? O puedo escribirla y es la misma pendejada. Lo que pasa es que como yo soy perezoso, JSON Web Token. Eso es lo que vamos a instalar ese paquetico. ¿Listo? Entonces, para que nos genere unos token para poder autenticarnos en el sistema más chévere. ¿Listo? Pues, copio, control C y se los voy a poner por el grupito de WhatsApp. Grupo número 1. Venga, a ver, DAW, grupo 1, veanlo aquí, bien chévere, control B, esa es la instruccioncita, muchachos. Esto, entonces voy a instalar ese paquetico ahí, bien chévere. Lista la vuelta, ahí está instalando la barraquera, vamos a pillar a ver qué. Bueno, no se preocupen por esa vaina. Listo, hijos. Entonces, mire pues, aquí más abajito tenemos los metoditos que habíamos hecho el otro día. Listo. Vamos a crear un método nuevo. Ya sabemos cómo se crean los métodos. Simplemente ahí debajo escribo, ¿cierto? El último era cifrar clave, que empezaba aquí en esta llavecita y cerraba aquí, ¿cierto? Bueno, ahí vamos a crear uno. La misma historia que hicimos arriba. Este lo vamos a llamar identificar persona. Identificar persona. ¿Listo? Y para identificar persona, pues necesitamos dos cosas, ¿sí o no? El usuario y la contraseña. ¿Sí o qué? Entonces, usuario, que va a ser un string. Acuérdense que ese vamos a utilizar el correo electrónico, ¿sí o no? Usuario string, coma. Y el segundo va a ser contraseña. Vamos a colocarle clave para que sea más cortito, sin ñis. Entonces, clave va a ser dos puntos, también un string. Lista la vuelta. Cuando lleguemos aquí a identificar persona, pille pues, muchachos. Profe, una cosa, ahí hay una variable que se llama clave, ¿no? Sí, pero ahí esa clave, pero esa clave está dentro de un método chino. Ah, sí. O sea, ya, ella ya está vivita dentro del método, hermano. Si la clave estuviera fuera. Claro, mira, esta variable está vivita aquí en este método, Chino. ¿Listo? Okay. Solamente en el método. Bueno, entonces aquí yo en todos los métodos puedo poner la misma variable porque solamente pertenece a ese. ¿Listo? Pide pues, entonces cuando vamos a entender qué es lo que vamos a hacer, hijitos, póngale cuidado. Cuando yo voy a pasar mis credenciales, es decir, usuario y clave, como eso en el sistema, en la base de datos, se encuentra cifrado, entonces el usuario va a ingresar el usuario y la contraseña, ¿cierto? Yo voy a coger esa contraseña y la voy a cifrar utilizando el mismo método MD5 que utilizamos por allá para
para cifrarla antes de guardarla. Y esa es la que voy a comparar. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no nos toque ir, sacar la clave cifrada, descifrarla, ¿sí? Y después hacer la comparación. No, yo, cuando el usuario ingrese la contraseña, nosotros la pasamos por SMD5 para que quede cifrada y siempre va a dar la misma, ¿cierto? Si yo cojo marinerito feliz, que sea mi clave, y la cifro 20 veces me va a dar el mismo código, ¿cierto? Esa misma cadena de caracteres cifrado. Entonces, esa es la forma en que vamos a trabajar, pille, pues. Entonces, ahí definí, pues, el nombre del método, definí los parámetros, ¿cierto? Y aquí, pues, voy a escribir el método. Ahí está. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un try catch, ¿va? Porque vamos a hacer la búsqueda de ese usuario en el sistema. Listo. Pero para ir más a la fija, para que no nos bloquee, entonces hacemos un try, ¿sí? Y ese try lleva aquí las lleva aquí las llavecitas y por aquí ponemos el catch, ¿cierto? Y ese también lleva sus llavecitas. ¿Táquete? Listo. Muy bien. Entonces, pille pues, lo que vamos a hacer es buscar en el sistema, en la tabla esa, pues donde tenemos a las personas, lo que nos llegue por aquí. Listo. Si agarra un error, una excepción, pues entonces vamos a retornar un falso. Listo. Return false. Quiere decir que pues no lo encontró. Por lo que hubiera sido, no lo encontró. ¿Sí o qué? Muy bien. Y aquí dentro del try lo que vamos a hacer es lo siguiente, hijos. Suave. Mire, dentro del try vamos a decir, creamos una variable que la vamos a llamar p, es igual a this punto persona repository. Como ya lo inyectamos, lo podemos utilizar. ¿Sí pilla que me aparece ahí? Punto. Y esto tiene un metodito que se llama find one. Aquí, encuentre uno. Esto. Y eso lleva por aquí, entre paréntesis, una condición. Esto. Encuentre uno. Cuando se cumpla, ¿qué? Pille, pues, ¿dónde? Y le pongo la condición. Correo sea usuario y clave sea clave. Lista la vuelta. Punto y coma. Voy a pillar que no tenga errores ahí. Pero pues, vamos a entender esta instruccioncita. Pille pues. This.personaRepository lo podemos hacer porque aquí hicimos la inyección. Ve aquí, inyectamos el repositorio de persona y dijimos persona repository es un persona repository. Entonces ya ahí lo puedo llamar común y corriente. Listo. Entonces this.personaRepository punto ese repositorio de personas tiene un método que se llama find one. Encuentre uno y ahí le voy a dar una condición. ¿Dónde? Se cumpla todo eso que está entre las llavecitas. ¿Entre cuáles llavecitas? Entre estas azulitas, vean. Entre esta y esta. Entonces, ¿qué voy a pillar ahí? Voy a encontrar dentro de persona repository, voy a encontrar el que el correo sea igual a el usuario que me llegó aquí cuando llamaron el método. ¿Sí o no? Que es una cadena de caracteres. Y la clave sea esta clave. O sea, aquí ponen lo que hay en el repositorio y después lo que llegó por parámetro. Ah, granizo, listo. Entonces, ahí tengo una que se llama clave y aquí también. ¿Cómo así? Mire, si nos vamos para modelos en persona, se van a dar cuenta que ya tenemos correo y clave. Entonces, persona model. Mírelo aquí. Por aquí tengo uno que se llama correo. Correo, véalo ahí. Y por allá más abajo tengo otro que se llama clave. Eso es lo que estoy comparando. Entonces, voy a sacar del modelo persona, ¿cierto? Donde se cumpla la condición. Eso es lo que estamos haciendo. Listo. Y lo que devuelva, lo voy a meter en una variable que se llama p. Lista la vuelta. Eso es todo. Entonces, después, simplemente hago una pregunta. Póngale cuidado. Si existe esa p, si hay una p, ¿cierto? Pues la retorno. Esto, si hay una P, la retorno, quiere decir que la encontró, ¿vale? Te retorno esa P.
¿Qué se hizo? Ya, si hay una P, ¿qué? Si hay una P. Retorno esa P, ¿cierto? Si hay una P, retorno esa P. ¿Sí? Y si no, entonces, retorno falso. Entonces pide pues, si agarra una excepción, retorna falso. No devolvimos nada. Si no encontró la P, retorna falso. Pero si la encontró, la retorna. ¿Y qué contiene esa P? La persona. Todos los datos de la persona. ¿Listo? Para que entendamos ahí. ¿Vale? Ahí está. Suave. Muy bien. Un momento, profe. Listo. Un momento ahí. Listo, momentico. Hágale. Yo las espero para que esta vaina funcione bien chévere. No importa. Voy a ir a agarrar un cauchito para cogerme el pelo, muchachos. Ya vengo. Listo, muchachos. Lista. Profe, la vuelta. Sí. Me hace un favor, que va a estar en un sí. Errorcito ahí. Usted puede subir un poquitico el código para ver por encima de la línea 27 y yo tomo una captura de pantalla a ver si encuentro cuál es el error que tengo. Vea, Chino. ¿Qué hicimos aquí? Vea, dentro del constructor, cuando esto arrancó, dentro del constructor, usted tenía un comentario ahí entre los paréntesis. Decía que hiciera ahí las inyecciones. Yo lo que hice fue borrar ese comentario, le di enter y ahí hice la inyección del repositorio. ¿Sí? Okay. Y esto, yo empecé a escribir aquí, vea, dije arroba repositorio para que él supiera que voy a inyectar un repositorio. Y entre paréntesis empecé a escribir per y él me mostró una serie de opciones. Entre ellas me mostró persona repositorio. Cuando yo le di clic ahí para escoger persona repositorio, él me insertó esta línea 3, che. Ok. Listo. Entonces, si de pronto usted no le dio enter, sino que escribió todo eso, él no le inyectó la vaina, él no le insertó la línea arriba. Okay. Entonces, y si usted la escribe, hermano, manual, esa vaina no se la reconoce. No sé por qué, hijo de Michigas, pero así pasa, Cheno. Listo. Listo, parcero. Listo, muchas gracias. Listo, hermano. Bueno, entonces pide, pues, entendamos lo que hemos hecho hasta ahí. Aquí, en identificar persona, yo lo que hago es, cuando llaman este método, obviamente, le mandan un usuario y una contraseña. Yo busco a ese mancito allá en el repositorio. Listo, que el usuario y la contraseña concuerden con lo que yo tengo en la tabla. Si encuentran un usuario y una contraseña que concuerde, entonces retorno toda esa persona, ¿cierto? Es decir, todo el documento o registro, pues. Listo. Y si no, pues retorna falso. Y si agarra una excepción, también retorna falso. Como sea, retorna falso, porque pues no la encontró. ¿Sí o no? Muy bien. Y ahorita vamos a crear otro método. Fíjense pues, aquí abajito. Vamos a crear un método y ese método va a utilizar lo que instalamos ahorita, que era el JSON Web Token. Vamos a generar un token. ¿Para qué es ese token? Eso nos va a ayudar a autenticar
a personas. Tranquilos que ya les voy a contar cómo es el cuento. Listo. Ese método se llama generar token JWT. Listo. Generar token JWT. ¿Y qué recibe ese generar token JWT? Recibe persona. ¿Qué es una persona? Acuérdense que cuando nosotros usamos todo ese, cuando nosotros usamos el loopback, él nos creó las clases, mejor dicho, él hizo todo el trabajo, listo. Entonces ahí le dijimos generar token, recibe persona, que es una persona, ¿sí o no? Bueno. Y aquí. Vamos a darle aquí, ahí me puse. El bombillito. Y pille pues. Pille pues. Él nos marca que persona no lo conoce. Pues obviamente no lo conocen porque por aquí no existe, ¿cierto? Pero cuando yo me paro ahí, en ese rojito, y me sale el bombillito, yo le digo aquí, y él me dice, agregue un import desde... ¿Dónde tenemos la persona? En el modelo, chinos. ¿Listo? Paquete, güey, me echen. Entonces, mire, ya me agrega el import desde modelos por aquí arriba. Vea. Importa persona from models. Ah, lista la vuelta y ya se quita el errorcito abajo. ¿De acuerdo, hijitos? Ahí está. Estoy esperándolos suave para que no tengamos nadie perdido por ahí, muchachos. Si alguien que no haya llegado ahí, me avisa, hijitos. Vamos a tratar de acabar todo esto hoy, porque entonces ya la próxima clase nos dedicamos a revisar los trabajos pues que ustedes ya hayan hecho en Mascota Feliz y a resolver inquietudes y ajustar cositas. Yo voy a tratar también, ojalá me alcance el tiempo, que lo dudo, pero voy a tratar, muchachos, de hacer el ejercicio yo también en Mascota Feliz, a ver. De pronto le trabajamos un pitico la próxima clase, que es el día viernes. Lista la vuelta. Bueno, como vamos a utilizar el JSON Web Token, que fue lo que nosotros instalamos ahora ratico, entonces para poder utilizar lo que tengo que hacer, tengo que importarlo, ¿sí o no? Eso es lo que hicimos por allá también con el CryptoJS, con el Password Generator, ¿sí o qué? Y entonces, ¿cómo lo importamos? La misma historia, ¿ya? Como lo hemos importado siempre. Const, JWT, llamémoslo JWT, va a ser igual al require o require, require de JSON Web Token. JSON Web Token, véanlo aquí. Ah, que tengo mi punto y coma aquí al final. Ahí está. Listo. Importamos ese JSON Web Token para poderlo usar. Sí, señor, cuénteme. ¿Alguien me habló por allá? ¿O hay un microfonito abierto sin culpa? Listo, la vuelta. Bueno, ya como lo importamos, lo podemos utilizar, ¿sí o no? Entonces, vámonos para allá, para el metodito que hicimos. Este nuevo. Listo. Y aquí vamos a hacer un triquitraje lo más de bacano, chicos. Póngale cuidado. Definimos una variable que se va a llamar token. Listo, pide pues. Let token. Como este es el que va a generar el token. Entonces, aquí definimos una variable que se va a llamar token. ¿Sí? Y esa variable va a ser igual a JWT, que es lo que acabamos de importar, el JSON Web Token, píllelo. Ese JWT es un JSON Web Token. Ah, granizo. Listo. Ese JWT, vale, punto sign, punto firma. Listo. Y ahí le vamos a mandar esta vaina. Le vamos a mandar
data. ¿Listo? Y ya le vamos a decir qué es data. Data es un ID que va a ser persona.id. Coma. Le vamos a mandar otra vainita. El correo que va a ser persona.correo. Persona.correo. Tranquilos que ya los dejo ahí para que lo copien. No estresen. Mientras tanto, mientras ustedes copian, yo voy y apago la lavadora que ya acabo de lavar. Es que a mí me toca aquí hasta hacer la del servicio, muchachos. Y nombre. Dos puntos. Que va a ser persona.nombre. Nombres. Nombres. Listo, escójanlo de aquí porque, mire, a mí se me olvidan algunas. Tengo nombre, notas, tengo nombres. Entonces, para ir a la fija, él le muestra aquí. Listo, lo que efectivamente existe por allá. Véanlo ahí. Aquí una comita. Está la vuelta. Yo espero que copien esa vaina, muchachos. Mientras tanto, apago la lavadora. Ya vengo un segundo. Listo, hijos. Apagada la lavadora y colgada la primera prenda. Bueno. ¿Qué juicio, profe? No, no, es que a mí me toca aquí muy duro, muchachos. Yo no sé yo cómo hago. Definitivamente Valentina es una tirana. Oye, pues, por aquí voy a cerrar todas estas carpeticas para comprimir toda esta vaina, para no me enredar, controladores, data sources, modelos, repositorios, servicios. Listo, vamos a crear una carpetica adicional aquí, chicos. Listo. Al mismo nivel de todas las demás, vamos a crear una carpetica aquí. Sources. Vamos a crear una carpeta. ¿Listo? Y esa carpeta la vamos a llamar config. Va a poner ahí config, unas cositas escondidas. Paquetivo y Michi. Listo. Dice, pues, debe quedar al mismo nivel de controladores, de data sources, de modelos, de repositorios y de servicios. Al mismo nivel de todas las otras. ¿Vale? Y en esa vamos a poner lo que va escondidito. ¿Sí? Dentro de esa carpetica config vamos a poner una vaina súper secreta. ¿Verdad? Eso después lo vamos a ignorar por allá cuando vamos a hacer el git. Le hacemos un git ignore para que ignore esta y no la tira para arriba, para el repositorio. Ya ves. Punto TS. Vamos a tener ahí unas llaves, muchachos. Párate. Eso va a quedar súper secreto ahí escondidito. Esto. Llaves.ts. Ese quedó pilas, pues. Quedó dentro de la carpetica config, que está al mismo nivel de controladores, data sources, modelos, repositorios, pille. Está dentro de la carpeta sources. Pilas ahí. Listo, hijos.
Muy bien. ¿A qué vamos a hacer eso de esas llaves? Mire, muchachos, aquí vamos a poner un par de cositas. Todo lo que nosotros no queremos que quede expuesto o cosas que vamos a repetir constantemente, lo vamos a poner aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esa vaina? Uno coloca un export. Namespace. Vamos a exportar todo el namespace y lo vamos a llamar llaves. Esto. Y ese namespace contiene un montón de vainas. Esto. Dice pues, export. Vamos a exportar una constante que se llame clave JWT. Esto. Y esa llave es la que se va a utilizar para verificar los tokens después. Ahorita pillamos cómo es que es la vuelta. Listo. Exporto const clave JWT y yo ahí me invento cualquier vaina que sea una llave. Eso no lo va a saber nadie. Listo. Por si tratan de meternos un gol con un token, esperiera. Entonces, esto va a ser igual a, yo le voy a colocar a esta vaina 1568 más, hijo de mi chica de la I. Esa va a ser mi llave para que sirva de clave para descifrar por ahí después los tokens que vamos a construir. Esto. Ahí está. Voy a hacer de una vez para que nos vaya ahí como en, igualito a como esté en el video. Este man lo que hace por allá es exporta una constante que se llama URL servicio notificaciones. Esto, el man exporta en el video, exporta eso. Eso no es necesario pues para que funcione, pero es lo que va a hacer después, es para no estar diciendo que se vaya para el servidor HTTP, localhost 5000, no de qué vaina. Simplemente lo crea dentro de una constante. Vea que puse const y es const. Const. Constante. URL, servicio, notificaciones. Paquete. Y eso va a ser el sitio donde él va a encontrar por allá ese servidor. Esa es. Esto que no quiso. Esto aquí. Listo. HTTP. Acuérdense. Dos puntos. Slash, slash. Y era localhost. 2.5. 1, 2, 3. Listo. Esas son las dos cositas que voy a tener por ahora ahí. Listo. Cuando usted exporta en namespace que se llama llaves, esa vaina ya es accesible desde cualquier parte. Como cuando hicimos las variables de entorno por allá en el programita en Python para que no nos mostrara ese token authorization y la clave esa SID y el API key y todas esas vainas. Bueno, esto lo tenemos escondidito aquí. Listo, ahí está. Profe, pero pregunta. Hay uno, o sea, en la vida real, yo entiendo que para el ejemplo, uno crea esas variables de entorno en la computadora local y para que no queden expuestas y tal cosa. Pero en la vida real, ¿cómo se hace? Porque no se hace así. No, en la vida real chino, usted de todas maneras las esconde. Así como estamos haciendo, así usted lo va a hacer en la vida real chinito. Listo, acuérdese que es que cuando nosotros compilamos y toda la cosa, él genera por allá una carpeta que se llama bin y dentro de esa carpeta él tiene unos archivos DLL y unos ejecutables y un montón de cosas. En eso que él genera ya está incluido toda esta vaina, chino. Ah, ok. Listo. Entonces pille pues, hijitos. Ya creamos el archivito de configuración y ya exportamos esas dos cositas, una clave JWT y una URL servicios. Esa llave no me puede olvidar, pero bueno, siempre la voy a tener guardada, pero esa la vamos a utilizar más adelante. Ahora lo que vamos a ir es irnos para el servicio de autenticación. ¿Sí? Y vamos a importar esas llaves. ¿Dónde la importamos? Por allá arriba, como hacemos siempre, pille. Mírala aquí.
Eso. Importo. Y aquí sí lo vamos a hacer como lo hace el DJ, pues. Aves. Import llaves. From. Y le tenemos que decir dónde quedó. Pues, ¿dónde quedó llaves? Aquí la embarré otra vez. Y pues, quedó. Como yo estoy metido, mire dónde está la autenticación mío. Es salir de la carpeta y después meterme a una que se llama configuración, ¿no? Entonces aquí le digo lo mismo que hizo él aquí arribita, ¿vea? Entonces le digo punto, punto. Punto, punto para salirme una. Y después le digo que está en config. Config. ¿Sí? Y después le digo que está en llave. Ahí está. Listo. Ahí me quedó el portado. De punto y coma aquí. Listo. Y por llaves, ¿no? Señor. Sin el TS. Que se llama llaves. Si no, sí, así solito, así solito. Ah, mire, okay. Que cuando yo lo empecé a escribir, él me lo marcó. Yo simplemente lo escogí de ahí de la lista. Listo. Oye, yo empecé a escribir aquí. Profe, pero usted lo tiene en mayúscula en la importación. Mira, para uno ir a la fija, uno empieza a escribir. ¿Sí pillas? Y él se lo marca ahí. Llaves.ts. Lo que estoy importando es este archivo, mira. Aquí, este se llama. ¿Sí pillas? Entonces, así uno no se enreda, uno simplemente escoge el que le muestre ahí. Para no enredarse y lista la vuelta. Es más fácil. Y vamos a pillar aquí porque me sale este bombillito azul. Espera, a ver. Show code actions. Ah, no. Porque no la ha usado todavía. No. Sí. Él la tiene así en grisecitas porque no la he utilizado. Entonces, es lo que cuando me dio la sugerencia y me dijo, remueva lo que no está, remueva lo sin porque no está utilizando. Pues claro, no lo estoy utilizando porque lo acabé de hacer. Listo, hasta ahí al peluche, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, como ya lo importamos esas llaves, ahora sí nos vamos a poder ir para allá, para abajo, para el metodito que estamos haciendo, ¿sí o no? Y le vamos a decir aquí debajo, fíjate pues que teníamos aquí, el data, bueno, no, ese comita no va a llevar más abajo. El data es esto, el ID, persona ID, correo, persona correo. Nombre, persona, nombre. Listo, muy bien. Después viene aquí, este sí, aquí sí va la comita, para que tengo en mi chica. Y ahí voy a colocar llaves. Que ya lo puedo usar porque ya lo importé, punto. Y mire, aquí me muestra. Yo dentro de llaves tengo dos cosas. Una que se llama clave JWT. Y otra que se llama URL servicio de notificaciones. Pues vamos a utilizar clave JWT. ¿Listo? Punto y coma. Listo. Y pide pues retorno el token. Ahí está. Listo. Pille, pues entendamos qué es esta vaina, muchachos. Cuando nos llamen a que le generemos el token a una persona, nosotros creamos una variable que se llama token, que es igual a JWT, que fue el JSON Web Token que habíamos importado arriba, punto sign, fírmelo. Pille, pues, la firma es todo eso. Mire, les pongo el paréntesis ahí para que la entendamos. O sea, los parámetros que pide este método firma son una información, que aquí la quise llamar data, es como un objetico, pues en este caso es un objetico. Data es un objetico que tiene tres cositas. ID, no, correo y nombre. Listo. Y adicional a eso, entonces le mandé, pille pues, el primer parámetro era data. Y el segundo, pille pues, aquí me voy a parar en esta grisecita. Lo segundo que mandamos son las la llave, que es la clave que yo definí por allá en el archivo escondido. ¿Listo? Y ya después, ahí sí cierro, pille. O sea, todo eso que está entre este paréntesis
y ese de arriba es lo que yo le estoy mandando a jwt.sign. Listo. Después de que ya mando eso, esa vaina me devuelve un token, lo guardo aquí en token, ¿sí? En esa variable que acabo de definir y lo retorno. ¿Sí piensan? Hágale que yo los espero, hijos. Voy a colgar otra prenda mientras ustedes copian eso ahí. Listo, hijos. ¿Todo mundo ahí o espero más? Profe, ¿puede mostrarme un momentico el identificar persona? A mí me sale un errorcito que dice... Identificar persona. Ajá. Píllalo ahí. Ah, ya, ya. Tengo un error. ¿Sí o para qué? Sí, señora. Lista la vuelta. Muy bien. Entonces, pille pues, ya tenemos el método que devuelve el token, toda la cosa. Ahora vamos a hacer otro método ahí abajo. Este es el que genera un token. Tenemos que tener otro método que nos valide tokens. ¿Listo? Entonces vamos a crear un metodito aquí que se llame validar token JWT. JSON Web Token. Validar token. JWT, que recibe que lo que voy a validar, sí o no, voy a validar un token, pues recibo un token, ¿sí? Que es una cadena de caracteres, ahorita pillamos la estructura de eso, es una cosa gigante como de tres renglones. Listo, string, eso que recibe ahí es un token que es un string, listo, y aquí vamos a escribir nuestro metodito, paquete, mi chica, vaya, validar token. Listo. Validar token JWT. Recibe un token que es un string. Listo. Y aquí vamos a hacer un try catch. Try. Trato de hacer algo. ¿Sí o no? Listo. Y agarro la excepción en caso tal. Catch. Agarro la excepción. Si agarro la excepción, hago otra vaina. ¿Sí o no? Muy bien. Esa es la estructura. Listo. Si hay una excepción, retorno falso. Mire, pues, hasta ahí vamos al peluche. Ahora dentro del try. ¿Qué voy a hacer dentro del try? Voy a hacer un tricky track, lo más de chévere. Defino una variable, let datos igual a JWT, perdón, JWT, que era nuestro JSON Web Zone, el que importamos, que le pusimos ese nombre, punto verify. Eso es un método que lo hace él. Oye, pues, verificamos el token y le mandamos, oye, pues, llaves, que es nuestra archivito oculto allá, punto, clave JWT. Verifica el token contra la llave nuestra. Porque cuando se genera el token, él utiliza la llave nuestra, que es secreta, ¿sí? Él genera el token utilizando esa llave. Pues cuando yo lo voy a verificar, tengo que decirle el token que me están poniendo y la llave que estoy utilizando para que lo verifique. Listo, y aquí va un punto y comito.
Oye, pues, validar token, recibí un token de tipo string, cojo, y a una variable que se llame datos le voy a llevar lo que me devuelva verificar ese token. JWT, que es el JSON Web Token, pues cuando lo importé, junto verify, es un método que tiene asociado, y le mando el token y la llave. Cuando digo llaves, punto clave JWT, es, me refiero a esa carpeta que se llama llaves, por allá, eso que creamos ahorita. Llaves. Sí, ese. Ese archivito. En JSON Web Token, es decir, pille. Esta vaina, el namespace. Que tiene una llavecita, que es esto de aquí. Esto, ahí está. Bueno, en caso de que lo pille, ¿cierto? Entonces voy a devolver esto. Yo definí la variable para asignarle esta vaina ahí, ¿cierto? Entonces la retorno. Retorno. Datos. Ahí está. ¿Llegó? Profe, o sea, eso devuelve un true, y si sí, entonces devuelve los datos. No, no devuelve un true. Esto devuelve una información. Uh-huh. La metemos en datos. Ah, lista. Y retorno esos datos. ¿Listo? Okay. Uh-huh. Pero en caso de que esta vaina, por alguna razón, no se pudo hacer, entonces agarramos la excepción y devolvemos un falso. Listo. Para eso es el try catch. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos eso hecho, muchachos, vamos a hacer un pequeño ajustecito por allá en la persona controller, porque pues todo esto lo estamos haciendo es para poderlo utilizar, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, me voy a ir para persona controller. Todo el mundo copió ya esto, ¿sí o no? Me voy a ir para controllers y persona controller, PGPs, controllers. Y busco persona controller, que es con la que hemos trabajado. Ah, ya la tengo abierto aquí, persona controller. Listo. Por ahí arribita. Antes del post personas. Después del constructor. Listo. Después del constructor. Voy a hacer una vaina aquí bien chévere. Como esto lo podemos llamar también. A esto le vamos a dar una ruta y toda la vaina. Mire, así como él crea esta vaina aquí, arroba post. ¿Qué quiere decir? Que si llaman por el método post. Mire, pues, arroba post. Post. Si llaman por el método post. A. Slash. Identificar persona. Identificar persona. ¿Sí? Si llaman por el método post a identificar persona. Y aquí le coloco unas posibles respuestas. Mírenlo ahí. Tac, creo esa vaina. Pero yo quito eso de ahí para que puedan pillarme. Por el método post a identificar personas. Aquí voy a poner respuestas. Responses. ¿Listo? Vamos a decir lo siguiente. La primera va a ser un 200, que es cuando todo sale al peluche. Ah, bueno, pero eso va entre comillas, chicos. 200. ¿Listo? Si todo sale al pelo, entonces manda la respuesta 200 y manda, yo voy a poner este aquí abajito, description, dos puntos, y aquí le digo, identificación, de usuarios.
Esto, táquete. Ahí la tengo, pues. Listo. Y así como él creó por allá, pille, pues que él crea por aquí una descripción, si pilla. Cuando personas, mira, lo misma historia. Decimos respuesta 200, sino que yo la hice en otro orden ahí, respuesta 200, descripción, persona, model instance, no sé qué vaina, el contenido, no sé qué cosas. Y después dice que esto va a ser una función asíncrona. Eso ya sabemos qué es, ¿sí o no? Bueno, vamos a hacerle la misma historia ahí. Listo. Aquí le vamos a decir async. Y llamamos identificar personas. Persona. Paquete de mecha. Identificar persona. Identificar persona. Así. ¿Lo subo? Ahí. Gracias, profe. Perfecto. Listo, de vos, pruebas. Tengo una función asíncrona que se llama identificar persona. Listo. Y ahí le pongo request body. Véalo aquí. Request body. Aquí tengo. Request body. Y esto aquí después lleva esta vaina. Está la base. Request body. Dentro de esas llavecitas vamos a escribir unas cositas ahorita. Ténganlo ahí en remojo mientras tanto. Pero escriban eso para que lo vayan escribiendo como en orden lógico y le cojan el tirito. Identificar persona. Y ahí request body. Táquete. Aquí vamos a hacer algo distinto a unas vainas que hicimos por allá cuando estábamos trabajando con el loopback. Nosotros creamos unos modelos. Aquí vamos a crear un modelito, pero ese modelito ya no es de entidad. ¿Listo? Pillera. Voy a meter aquí abajo. Y le digo LB4 model. Taquete, hijo de madre. LB4 model. Listo. Vamos a crear un modelito ahí. Listo. Ahí él está pensando. Me va a preguntar que si es de tipo entidad o modelo. Ah, bueno, el nombre le voy a decir, por ejemplo, aquí va a ser credenciales. El modelo se llama credenciales. Listo. Credenciales. Taquete. Y aquí le voy a decir que ya no es de tipo entidad, sino que es de tipo modelo. Acuérdense que el model yo lo utilizo es para lógica del negocio. Hasta ahora es la primera vez que lo vamos a utilizar. Listo, model. Ah, que tengo de madre. Listo. No vamos a permitir propiedades adicionales. Ah, que te... Y empieza a preguntarnos las propiedades. Listo. Vamos a colocarle usuario. Es una propiedad. ¿Sí? ¿De qué tipo es esa propiedad? El usuario es un string, porque acuérdense que va a ser el correo electrónico. ¿Sí o qué? En este caso, esta no es una entidad y no vamos a tener IDs ni nada de esa vaina. Esto es simplemente como una clase lo que estamos creando ahí. ¿Listo? Entonces, ¿el usuario es la propiedad de? No, en este caso no. ¿Esto? ¿Es necesario? Le decimos que sí. Táquete. Ya creamos esa vaina, chiquitos. Listo. Y si ustedes se fijan, por aquí en modelos, modelos, ah, bueno, todavía no lo ha creado, ¿cierto? Todavía no me ha creado. Miren, pues, aquí le voy a hacer enter. Ay, coche. Aquí le voy a hacer enter. Listo. Y si usted se fija en modelos, ya lo ahí lo creo, credenciales modelo. Profe, ¿me puede dejar ver el terminal, porfa, grandecito, para seguir paso a paso?
El terminal, sí, pero aquí la cagué porque le puse el modelo y le di enter, entonces me faltó ponerle la clave. Entonces, vea, vamos a hacerlo otra vez. Credenciales model. Voy a borrarlo. Okay. Sí, delete, esa pelota. Es usuario y contraseña. Muevo al recycle bin y lo vuelvo a hacer. Entonces, la misma historia. LV4 model, L, ok, espera, lo hice. LV4 model. Targeting. El nombre va a ser credenciales. Esto. Nombre del modelo. Credenciales. Listo. Le decimos que es de tipo model. Listo. No voy a permitir propiedades adicionales. Y empiezo con las propiedades. Entonces, yo le había puesto usuario, pero me faltó clave, chapelota. Entonces, usuario, paquete, es de tipo string, no es la propiedad de ID, es necesario y es, listo, y la segunda propiedad, la que me faltó ahora, la clave, el usuario y la clave, listo, la clave también es de tipo string, ¿sí? ¿Es la propiedad de ID? No, listo, y es necesario, sí. Ahora sí. Si le doy enter ahí y me voy para credencial, me voy para modelos. Modelos, modelos. Y credenciales, model. Me doy cuenta que tengo ahí una propiedad que se llama usuario y otra que se llama clave. Eso es lo que necesito. Profe, si me ¿Vale? faltó lo de la clave. Si me faltó lo de la clave, ya la había creado totalmente la propiedad. ¿La puedo crear Ah, con el no. Es EB4? lo que yo hice. Haz lo que yo hice. Si te faltó la clave, te pasó lo mismo que a mí. Puse usuario y le di enter cuando me pidió la otra propiedad. Y cuando uno le da enter al final, él lo que hace es piensa que ya acabó y para que te va y lo construye. Entonces, yo lo que Sí. hice fue que lo borré, clic derecho, Ah, okay. Clic derecho, borrar y lo volví a hacer. LV4 model otra vez. Profe, ¿puedes subir un momentico a la terminal como lo Okay. tenía? Ya voy a poner grande la terminal para que lo pillen todo. Listo, aquí está. Mire. Primero creé el modelo, LV4 model. ¿Sí? Le dije que era de tipo modelo. Y empecé a poner las propiedades. Especifique el nombre de la propiedad, usuario, tipo string. Es usuario la propiedad de ID, no, es necesario, yes. Ese es el primero. Y después, la siguiente, otra propiedad de credenciales. La clave, string, no. Listo, y ya después de esas dos le di enter. Listo, ya tenemos, como si, mejor dicho, tenemos una clase que se llama credenciales, que contiene dos propiedades. Una propiedad que se llama usuario y otra propiedad que se llama clave. Eso lo estamos creando para poderlo utilizar por allá en el otro metodito. En clave Profe. es necesario, sí. Profe, es decir, usted Es ahorita es necesario, sí. credenciales. Es necesario, sí. Pero es el ID, no. Listo. Profe, o sea que usted Profe. solamente para luego decir algo como credenciales.usuario y compararlo y luego credenciales.clave y comparar, algo así, por eso crea la clase. Sí, señora. Es correcto. Es correcto. Profe, y digamos Señor. en el ejemplo de vaquen mascotas. En vez de clave usamos la palabra contraseña, ¿cierto? Contraseñas, correcto, chino, claro. Ah, claro. Ah, listo. Gracias, profe. Listo, chinos. Fíjate, pues, en modelos ya tenemos ese modelito que llama credenciales. Listo. Cuando terminen ahí, me avisan para que sigamos, Profe. Sí, señor. Es que no me deja crear esa carpeta model, me saca ahí un error. No sé si me podría dar una mano ahí. Sí, vea, le voy a mostrar cómo se hace y si no le da, le muestro. No, Fíjese profe, pues, me tienes que genera estar tiene que estar dentro de la Fíjese pues. carpeta del proyecto, ¿no? Si no no lo deja, si Usted escribe tiene que que le debe estar en cuatro. ese. Vea, tiene que estar en SRS. Él no le dejó crear fue la carpeta config, ¿sí o no? No, la de model, profe, LV4 model y de una me genera
Es que error por Lumba con no sé qué. No. Pero usted está metido aquí, miren, backend pedidos. ¿Usted está metido en backend pedidos o está metido afuera en loopback no sé qué? No, profe, yo estoy ahí en la carpeta pedidos. Pero ahí está, estoy haciendo de todo. Backend pedidos. Hasta que. Listo, pues chido. Entonces voy a dejar de compartir aquí. Después yo dejo de compartir aquí. Para que me muestre, hermano. Ahí dejo de compartir un momentico. Listo. ¿Y quién es, Juanca? ¿Cierto? Sí, señor. Listo, chino, vamos a ver. Convertir en moderador, hombre, don Juanca, hágale a ver, chinazo. Comparta, pues, hijito. Voy para. Ejemplo web pedidos. Escriba LS ahí, chino. LS y dele enter. Listo. Escriba entonces LB4 model ahí, chino. El enter. La generación ha terminado anormalmente. Error. Loopback core. Paquete encontrado en las dependencias. Sección de usuarios. Home. No hay que vaina. Tiene que correr en un loopback project. Ahí dice que usted no está en un proyecto de loopback chino. Espere. LS. LS. No de módulos. Paquetes autosón. Ah. Usted tiene... Tiene que meterse a pedidos chinos, CD pedidos. Mire, usted tiene una carpeta que se llama pedidos. Escriba CD pedidos. Usted está haciendo eso afuera. CD pedidos. Ajá. Ahora sí, dígale LB4 model. Ya lo hay. Listo, pro. Bueno, listo, pro. Chino. Segundito, dejo para alcanzarlo. Convierto en asistente. Trate de hacerle ahí, hermano. Yo le voy a compartir otra vez y lo voy a esperar un momentico, chino. Gracias. Para que no se me pierda. Porque con base en esto, miren, entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar credenciales. No va a ser entity, sino el otro, que es model. ¿Listo? Y ahí están las propiedades. Ahí se las estoy compartiendo, chino. Yo lo espero, hágale. Listo, pero un segundito. Gracias. Vea, chinos, si no alcanzamos a hacer todo esto ahorita, no importa, lo terminamos el viernes. No se preocupen, pero me interesa que todo el mundo le quede bien hecho para que no tengan dificultades pues haciendo el sprint. Porque el sprint es hacer esto en el de mascotas, muchachos. Por una consulta para, señor. Para mascotas. Sí. Acá en pedido es persona, ¿cierto? En mascota es usuario. Y, es correcto. Y en vez de clave tiene contraseña, chino. Exacto. Y en la propiedad usted pone usuario. ¿Se puede repetir el usuario para mascotas? ¿No pasa nada? ¿O ahí tocaría ponerle como otra propiedad diferente? Donde dice es usuario la propiedad de ID. ¿Se puede repetir esa palabra de usuario? Es usuario la propiedad de... ID, no le entiendo, chino. Pero lo que pasa es que para mascota feliz vamos a manejar sí. Usuario en vez de persona, ¿cierto? No, sí. Pero es que el usuario allá es el correo electrónico, chino. Ah, ya. ¿Se acuerda? Sí. Con el correo y la contraseña es que la gente va a ingresar. Sí, sí me hago entender. O sea que, cuando hacemos en esta parte de mascotas... Cuando hacemos este modelito que acabamos de hacer, que se llama credenciales. Sí. Usted, eso es un modelo aparte. Usted, pille pues, vamos a entender. Este modelito que se llama credenciales
tiene dos bobadas, ¿sí? Tiene, voy a chiquitar esta vaina aquí. Yo creo que ya me alcanzó el muchacho que estaba perdido. Esta vaina, este modelito que se llama credenciales, tiene dos propiedades. Una que se llama usuario y otra que se llama clave. Esa vaina, esto lo van a dejar igualitico chino allá, no importa. Usted sabe que el usuario es el correo electrónico. Y la contraseña es la clave. No se preocupe. Usted ahí, cuando usted le diga que le cree esto, si es usuario, el ID no es qué. No, porque aquí no vamos a tener llaves primarias. Listo. Exactamente igual que lo hicimos aquí. Exactamente igual que lo hicimos aquí. Se lo voy a poner otra vez grande allá. Vea. Listo. Por aquí, ven qué se hizo. Vea. Profe, ¿y la clave no se pone contraseña, se deja clave. Allá se llama contraseña. Es o acá toca ponerle sí. Contraseña. Acá no se pone, o sea, el cambio sería ponerle en vez de clave contraseña. Es correcto. Usuario, vea. Es usuario la propiedad de ID. Píllenla aquí. Esta es la pregunta que me estaba haciendo el compañerito ahorita. Esto, le decimos que no, chen. Listo, hijo. Sí, profe, y no sería como más práctico, bueno, no sé si ya se pueda, ¿no sería más práctico que nosotros dejáramos también en Mascota Feliz, tal como estamos manejando con pedidos? O sea, en vez de contraseña, poner clave, ¿o qué? Sí, señor, y lo mismo para persona. Borre el modelo de usuario allá, bórrelo y lo vuelve a hacer chino, y le pone en vez de contraseña, le pone clave y listo. Y lo mismo persona, ¿cierto? ¿No también podría hacer ese cambio? En vez de poner usuario. Es que allá creo que no hay persona, sino allá tenemos usuario. Es usuario. Tenemos mascota, tenemos plan, tenemos prospecto, tenemos sucursal y otra vaina por ahí. Por eso, pero usted no dejaría hacer ese cambio en vez de usuario a persona. Es un país libre, mano. Usted haga que eso le funcione y póngale solo los nombres que quiera, chino. Que corra, listo, profe, gracias. Listo, chino. Bueno, voy a seguir entonces, muchachos. Mire, pues, ya voy a chiquitar esta vaina otra vez aquí, frescos. Voy a cerrar ese modelito ahí que era simplemente para que chismoseáramos credenciales. ¿Model, sí o no? Que estábamos construyendo esta vaina aquí, pero entonces necesitábamos ir a crear primero ese modelito para poder seguir trabajando aquí. Entonces, ahora sí. Listo. Aquí en Request Body, le vamos a decir credenciales. Mire que hay credenciales, dos puntos, credenciales. Esto, identificar persona, request body, credenciales, dos puntos, credenciales. Esto. Ya vamos a pillar. Control más. Vamos a importar ese modelito, pídelo ahí, paquete. Listo. Entonces, ¿qué hizo él ahí? Me metió el modelito ahí, me lo importó por ahí arriba en alguna parte. Import credenciales, persona, from. Esta la vuelta. Ya nos quitó ese rojito de ahí. Listo. Pues, sí, señor. Donde estás escribiendo, puedes dejarte un momentito para poder revisar una cosa. Lo ahí, dejo, ¿qué? Más arriba, más abajito. Ahí. ¿Me quedo ahí? Mira, te lo voy a poner desde donde empieza. Desde aquí la 34. Para que lo pilles. ¿Sí? Listo, profe. Ahí está perfecto. ¿Le vas a tomar la foto o qué vas a hacer? ¿O espero ahí o qué? 2 minutos. No me demoro nada. Hágale pues. Me avisa, chinita. Voy a ir a colgar otra prenda, pues. Que si no las cuelgo, Valentina me regaña.
Las pues me avisas, hija. Listo, profe, ya era solo un pedacito, ya terminé. Listo, la vuelta. Entonces, vamos a seguir escribiendo ahí. Como ya tenemos esa vaina aquí ya listica, entonces vamos a escribir. Aquí adentrico de los corchetes, vamos a escribir lo siguiente. Oye, pues, let token va a ser igual. Ah, no, perdón. Let p. P va a ser igual a 1. Esto es una función asíncrona, pille pues. Entonces le vamos a decir que es igual a 1 await. Await. This punto. Servicio de autenticación. Véanlo aquí. Servicio de autenticación. Punto. Y este aquí me lo muestra. Identificar persona. Y ahí le voy a mandar credenciales.usuario. Para eso fue que lo creamos. Credenciales.usuario. Véanlo aquí. ¿Sí? Y le vamos a mandar credenciales.clave. Ah, que te digo, Michi. Esto. Y eso se lo vamos a asignar a una P, pues. Perdón, esto es un punto y coma. Lo vamos a asignar a una P. Voy a quitar esto para que alcancen a pillarlo entero. Voy a chiquitarlo un pitico para que alcancen a verlo más. Véalo ahí. Let P es igual a un await. This.servicio autenticación, que es el servicio de nosotros. Punto identificar persona, que es el método. ¿Sí? Y le mandamos los parámetros credenciales.usuario y credenciales.clave. ¿Ves esto? Si lo encuentra, dice pues, si P, entonces vamos a hacer aquí un tricky track. Algo aquí. Let token igual a this punto servicio de autenticación, otra vez. Listo. Punto generar toque. ¿Qué es lo que estamos haciendo allá? Punto generar token JWT. Listo. Él tiene que encontrar en el servicio de autenticación, en identificar persona, con las credenciales de usuario y clave. Él tiene que encontrar una P. Si llega una P, es porque si existía un mansito allá con ese usuario y contraseña, ¿sí o qué? Muy bien. Acuérdense que identificar persona, ahorita lo miramos otra vez. Vea, mejor dicho, miremoslo de una vez. En el servicio de autenticación, identificar persona. Mire, identificar persona. Nos pide un usuario y una contraseña y él va y lo busca. Él va y busca un usuario donde concuerde ese correo y esa clave, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos preguntando allá en Persona Controller. Estamos mandando a llamar el servicio de autenticación en el método de identificar persona y le vamos a mandar usuario y contraseña. ¿Listo? Si lo encuentra, es decir, que por allá en la colección él tiene un usuario con ese correo y un usuario con esa clave, pues que coincidan ambas cosas, entonces devuelve la persona. ¿Listo? Y esa persona es la que, en caso pues de que sí llegara la persona, entonces vamos a generar el token. This.servicio de autenticación, punto generar token. ¿Con qué? Con la P, muchachos. Le mandamos la persona. ¿Listo? Muy bien. O sea, si existía, le generamos un token a esa personita. ¿Sí? Y si no... Sí, señora. Qué pena la interrupción. Es que tengo una duda. Cuando hacemos el método de identificar persona y le mandamos al usuario que es el correo que digitó y la clave que es la clave que él digitó, ¿usted lo está comparando con la clave que está en la base de datos que está encriptada con MD5? ¡Claro, Chena! Esa es una observación fantástica. Cuando nosotros creemos por allá en el frontend el login, nosotros vamos a cifrar esa clave que él meta para poderla comparar. Porque si no la ciframos, obviamente no van a concordar. ¿Sí pillas? Entonces vamos para eso. Vamos a utilizar el método MD5
Sí, el cryptojs.md5, que es el método de cifrar. Entonces, después de que ya esté cifrada, es que la mandamos para acá, China. Porque si la mandamos sin cifrar, obviamente no va a concordar con lo que hay en la tabla. ¿Te pillas? Ah, ok. Listo. Entonces, pille, pues. Si encontró la persona, si esto le devolvió a la persona, entonces le genera el token. ¿Sí o no? Muy bien. Y si no, entonces quiere decir que la persona no estaba. Y fue pucha. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pille, pues. Si no estaba ya, entonces vamos a tirar una excepción 401 que diga que esos datos son inválidos o que la persona no se encuentra pues en la base de datos o que el usuario y contraseña, que revise el usuario y la contraseña o que es un infiltrado y huemichica que no está tratando de robar la empresa. Bueno, en fin, lo que ustedes quieran. Vamos a tirar una excepción. Tiramos una nueva HTTP errors. HTTP errors, véalo aquí, HTTP errors. Listo. Y eso se pone entre corcheticos, 401, 401, así se hace, pues, ahí sí ya pailas. Listo, y entonces, ¿qué va a devolver ahí? Vamos a mandar un mensajito diciendo que va a Garulla, se está metiendo donde no le, se pilla. Que va a Chino, esos datos son falsos. Degenerado. Bueno, pero entonces para que no salga tan feo eso, mejor coloquémosle datos inválidos. Listo. Profe, una pregunta. ¿Este proceso se debe hacer si tuviéramos varias entidades persona o con uno solo es suficiente? Espere, Chino, espere. La entidad es una sola, espere, cuidado. ¿Cómo así que varias entidades persona, Chino? Yo no puedo tener varias tablas que llaman persona. No, si tuviéramos varios usuarios, o sea, con este mismo proceso todos los usuarios hacen su SEO. Ah, claro, estos son métodos. Usted por allá dentro de una semana, usted va a crear un login todo hermoso allá con la foto de varios perritos y no hay que diga, entre usuario y entre contraseña. Después de que el man entre el usuario y la contraseña, él va a coger ese usuario y contraseña y lo va a mandar a todos estos métodos que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que revise si efectivamente ese man existe en la tabla, ¿cierto? Que es el método de identificar persona. En caso de que sí exista, entonces le genera un token. ¿Y para qué estamos generando el berraco token? El berraco token lo estamos generando para poder después dar las autorizaciones. ¡Ah, granizo! Era para eso, claro. Mire, si el token funciona, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que después vamos a decir, muestre a ver, ¿qué rol tiene este mancito? Administrador. Ah, bueno, le vamos a dar permiso a ciertas cosas. Ah, este man tiene, no sé, el rol de asesor, tiene permiso a tales cosas. Tiene el rol de cliente, tiene permiso a tales cosas. Para allá vamos. Listo. Por eso les digo, si no acabamos hoy, relájense. Que no vamos a alcanzar a acabar, no importa. Lo terminamos el viernes. Lo importante es que entendamos lo que estamos haciendo. Listo. Suave. Listo. ¿Sigo ahí para adelante o ya? ¿O paro ahí? ¿Cómo es la cosa? Pues espero otro ratico, ya copiaron eso. Hágale que no viene carro. Ya, profe. Le hago de uvas por uvas. Listo, no hay nadie quedado. Listo. Entonces, pille pues, en identificar persona, pille pues, yo por aquí le dije, le token es igual a ta, 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 ta. Espere pues, en identificar persona, yo le dije, si P, entonces le token esa vaina. Y después, fíjense pues, después de esa vaina, antes del else, voy a retornar una cosa. Acuérdese que esto nos devolvió una P. En caso, pues, de que hubiera por allá una persona que tuviera ese correo y esa clave, ¿sí o no? Entonces, en caso de que eso pasara, genero el token, ¿sí? Y retorno una carreta gigante, vea, y retorno una carreta gigante. ¿Qué retorno? Pille pues todo esto. Táquete, hijo de mi chica. ¿Qué voy a retornar? Datos. Que va a ser un objetico que contiene lo siguiente. Nombre. Que va a ser p.nombre. Recuerde que ese p es una persona. P.nombre. Nombres. Esto.
coma, correo, que va a ser p.correo. P.correo, coma, y por ejemplo la identificación, ID, que va a ser p.id. Listo. Y voy a devolver, pide pues datos, es esa vaina. Y voy a devolver otra cosa. ¿Qué otra cosa? Voy a devolver un TK, que es el token. ¿Y dónde, de dónde salió el token? Pídelo, el token ya lo tengo aquí. Cuando lo mandé a generar. Ah, gran hijo de Michigan. Véalo ahí. Sí, pilla. El token ya lo tengo aquí. Si la persona apareció, entonces genero el token. ¿Sí? Y voy a retornar toda esta carreta. Un objeto que contiene una vaina que llama datos, que se compone de tres cosas, y un TK, que es el token. Eso es lo que voy a devolver y eso es lo que voy a utilizar. Ahí se los dejo completo después de la sync, pero eso es lo que voy a utilizar para después hacer el proceso de autorización, chicos. ¿Listo? ¿Le hubiera podido devolver más cosas? Sí, todos los atributos o propiedades que tiene la persona, la P. ¿Listo? Pero aquí simplemente quise devolver estas tres. Suave, ¿sí o no? Muy bien. Hemos terminado, hijos, por hoy. No, vean, no quiero seguir con el otro paso para que no nos quede mucho esta vaina, muchachos. Mire, hasta ahí quedamos al peluche. Voy a bajarme para acá, para la consolita. Listo, querida, yo agrando esto un poquito aquí. Clear, vea pues, que nos muestre. Voy a decirle npm start. Vamos a hacer un ensayo aquí. Y pues, npm start, ahí está corriendo. Yo me voy a ir por aquí para el... Ah, bueno, toca hacerle desde el Postman. Listo. Dije, pues, desde el Postman. Esto es Pereira. Primero le voy a decir que por el método get se meta personas. Mire, aquí tengo yo registradas varias personas. Ah, no, solo tengo uno. Solo tengo uno, listo. No importa, pille pues. Voy a agarrarle esta clave. Ah, no, espera. Ah, no, voy a agarrar el ID. No, la contraseña. Contraseña. Vamos a hacer el triqui-traqui. La contraseña que me mandaron a mí, hijo de pucha, ¿cuál sería? Ya no me acuerdo. Vamos a ver si de pronto me la mandaron aquí a mi correo electrónico. No está en el correo, profe. Se supone que ahí llegó. Sí, en el correo. Sí, sí, no, la cosa es que como yo he hecho esto varias veces, de pronto la borré. Esperé a verme mejor, a ver si de pronto se pasa. Sí. Profe, igual ahí necesita pasarle la contraseña encriptada, no la contraseña plena, porque si no, no va a coincidir. No, no, eso es lo que quiero mostrarles. Para poder mandar el usuario y contraseña a ese localhost 3000 identificar personas, primero tengo que cifrarla. Listo, MD5, mire, yo me meto por aquí a cualquier página de esas que encripta. Entonces lo que hago por aquí, por ejemplo, es... yo me meto, por ejemplo, aquí. Y entonces, si supongamos que fuera Marinerito, yo le digo que la genere y él me la va a generar. Entonces, esta es la que yo voy a utilizar temporalmente, por ahora, mientras que terminamos, pues hacemos el frontend y llamamos al método cryptojs.md5 y no sé qué vaina, por ahora. Listo, pero entonces tengo que
tener una clave. Voy a pillar, voy a meterme a mi correo a ver si de pronto me llegó esa clave, chinos. Seguro me llegó, lo que no sé si la borré. Esperé a ver. Caldas. Vea, ah, qué belleza, mírelo aquí. Rin, rin. Vela aquí. Control C. Bueno, es que yo creía rin, rin, renacuajo. Vamos a ver si ese es rin, rin, renacuajo. Vamos a ver si ese era, como yo voy borrando pendejadas aquí. Entonces, espere a ver. No, este no se llama rin, rin, renacuajo, se llama Carlos Padullo. Bueno, entonces vamos a crear pues un mancito. Personas. Post. Ah, pero este me llama al otro servidor que lo tengo que tener prendido para poder que mande el pozo y buen pucha. Ah, no, bueno, no, frescos. No importa que. Ah, no, los sí, de el Spite, profe. Sí, necesito que me manden ejecuta las variables. Correo. Entonces me toca abrir el Anaconda. Anaconda. Navigator. Bueno, hagámosle, hijo de Michigan, estamos jóvenes. Para que hagamos el ensayo completo aquí, Pereira. Para que me mande al correo, y es más, voy a borrar ese correo que tenía ahí viejito, para que no se me confunda. Este correo lo voy a borrar para no confundirme con Ren, Ren, Renacuajo. Y hay un estudiante en riesgo, dos estudiantes en riesgo, tres estudiantes en riesgo. Ups. Muy bien. Muy bien. Listo, ya no hay ningún estudiante en riesgo. Listo, la vuelta. Esperé a ver que me abre la fonda, ya me lo abrió. A usted lo decía, en riesgo, no lo dejan dormir. Parce, le cuento que yo mejor dicho, tengo hasta gastritis. Mano, vea, eso es una cosa muy sencilla. A mí me da hasta piedra, chingo. Se inscriben 70 personas y terminan viniendo a clase 30. Esos 40 que no vienen a clase, mano, le quitaron la oportunidad de estudiar a otros mancitos que de pronto se hubieran querido, chinos. Yo no sé la gente para qué hace esas cosas. Es que este es un proceso de formación que vale un montón de plata. Lo que pasa es que el gobierno lo está subsidiando, pero dejan, o sea, un montón de gente se queda en lista de espera porque hubo otros que se metieron y mentiras que no le hicieron el cuento, mano. Es que a mí me da una piedrita, brother, pero bueno. Cada quien con su vaina. Bueno, aquí. Prendo este también, lo ejecuto, taca, taca, y me chica. Bueno, ahí está prendido este, está prendido el otro, vamos a pillar si está prendido el otro. Efectivamente, entonces vámonos para el Postman y tiramos por aquí, por el método Post, localhost personas, vamos a mandar por el body. Ah, bueno, ya no voy. Ah, bueno, mandemos a Ren, 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 Acuad otra vez, véanlo. Que me mande la contraseña aquí. Listo, vamos a decirle enviar, taque, tipo de Michigan. Me creo a Ren, Ren, Renacuajo, vamos a pedirle a la Virgen que sí. Listo, me creo a Ren, Ren, Renacuajo y pille la clave. Listo, pero esa no me sirve. Vale, yo lo que necesito es, bueno, en este caso sí me sirve, pero lo que quiero mostrarles cómo funcionaría en la vida real. Mire, a usted le llegó la contraseña. Paquete, por aquí debería llegar, mire, aquí está. Esta es mi contraseña. La contraseña que me mandaron fue esta vaina, ¿verdad? Control C, la copio y me vengo para el hash generator y en vez de marinerito voy a poner esa contraseña que me llegó. Control B. Listo. Y le digo que la genere. Paquete, dijo mi chica, ya me la generó. Mire, termina en 6928. Si nos fijamos en el Postman, mire, 6928 es la misma. Bueno, entonces ahora vamos a llamar. ¿Le quedó bueno? Sí, ya quedó, sí, claro. Siempre va a ser la misma. Entonces, Pidgey, ya no vamos a llamar a localhost 3000 personas, ¿sí? Sino que vamos a llamar a localhost 3000 identificar persona y le vamos a mandar el usuario y contraseña. Se llamaba identificar persona. Identificar persona. Listo, y aquí lo que tengo que mandar es, por el método post, tengo que mandar un JSON, pero ese JSON pide es usuario, que sería el correo electrónico, listo, usuario que sería el correo electrónico. Aquí ya no se llama así, sino que llama usuario,
Usuario. Fíjate, pues, este es el que vamos a llamar cuando hagamos el login. Listo, usuario es todo eso. Y la contraseña. No, se llama clave. Se llama bro. Contraseña. Clave, clave, ¿cierto? Clave. Clave. Y clave. Usuario y clave. Listo. Taquetigo y Michigan. Es que no me acuerdo cómo la pusimos en ese modelito que hicimos a lo último. ¿Sí se llamaba clave? Sí, usuario y clave. Sí, profe, usuario y clave. Clave, listo. Sí, señor. Bueno, listo, muy bien. Entonces, aquí en la clave voy a poner, pues, esta, pues, que ya podía ser sacándola de aquí o sacándola, pues, así con el, metiéndonos allá al encriptador que les acabo de mostrar. Control C, la copio, la pongo aquí. Control B, véalo ahí. Usuario y contraseña por el método POST, hijo de Michigan. Listo, creo que eso es. Mandémosla, hijo de madre. Entonces, pongámosle aquí. Táquete. Véalo ahí, chinos. Me devolvió. ¿Se acuerdan que dijimos que datos era el nombre, el correo y el ID? Y que aparte de eso, que era datos, me mandara el token también. Este es el token, chino. Mire, es una cosa gigante. Este es el token de autorización. Ese token lo vamos a utilizar más adelante. Listo. Para que nos sirva para, pues, para lo que viene de ahí para adelante. Listo. Con eso ya tenemos el token. Listo. Si yo trato de pillar, ¿qué es lo que contiene ese token? Vea, vamos a hacer un truco. Esto ya no es parte de la clase, esto ya es chisme. Voy a copiar todo ese token. Mire, pues, todo ese token, control C. Ese token contiene un montón de información. Pille, pues. Voy a meter por aquí a una paginita que se llama JWT. JW.io. Pille, pues. JWT.io. Y por aquí, véalo aquí. Voy a pegar ese token aquí. Control B. Ese es mi token. Y le voy a decir. Ah, ahí me pucha. Ah, bueno, firma inválida, sí, no importa. JWT. Ah, sí, véalo, ahí lo sacó. La sacó. El algoritmo que utilizó, pues eso son cosas de la IA, JWT, pero mire lo que me saca. Ese token contiene la información, data, ID, correo, nombre y esta vaina. ¿Listo? Eso es lo que contiene el token. ¿Listo, hijitos? No quiero que sigamos para que no nos quede nada mucho. ¿De acuerdo? Entonces, nada, paremos ahí, muchachos. Péguenle la revisadita a esta clase. Yo voy a ponerla a descargar de una vez. ¿Listo? Para que entendamos muy bien qué fue lo que hicimos, voy a parar aquí de compartir. Paro de compartir esta vaina. Y voy a descargar. Ah, no, mentiras, para que ustedes pichismosen cómo es la vuelta. Mire, me meto por aquí. Ah, bueno, no, paro la grabación, eso sí me toca pararla. Stop recording, detener la grabación.